que es el señor Alejandro Sánchez. Y bueno, me gustaría que me contara un poquito sobre su trayectoria académica, por favor. Bueno, pues yo soy orgullosamente nacido aquí en Cuanalán. Y también soy orgullosamente, siempre que salgo a algunos lugares a trabajar, digo que soy de Cuanalán y me empiezan a decir muchos nombres de los músicos que hay aquí en Cuanalán. Y yo digo, sí, hay muchos maestros muy buenos. El día de hoy nos acompaña el maestro Abraham. Muchas gracias, maestro, por venir. Él fue uno de mis maestros, de los muchos maestros que tuve. Gracias a él estoy aquí con ustedes. Bueno, pues mi formación académica, yo comencé a los 8 años aquí en Cuanalán estudiando. A los 15 años me fui a la Ciudad de México a estudiar. Empecé en la Libre de Música, después me pasé al Conservatorio, después a la Nacional de Música y anduve vagando por todos lados, ¿no? Terminé la carrera en el Conservatorio, comencé a dar clases en el Conservatorio, después en la Libre de Música y actualmente soy profesor en la Olin Yolisli, profesor en la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca y fundador de la nueva Academia de Música Cuanalán. Bueno, y como podrán ver, vamos con todo. Quiero que el nivel de mi pueblo crezca, se eleve. Los niños salgan a tocar a los grandes foros, a la Ciudad de México, pero no nada más a la Ciudad de México, sino que salgan a todo el mundo, que salgan a conocer el mundo. Thank you.
Algo de, me gustaría que me contara un poquito del concepto que es esta, la escuela, cómo surge la escuela. Bueno, pues, la academia surgió porque hace como 20 años yo comencé a dar clases, como yo comenzaba a tocar, algunos papás me veían tocando y me decían, oye, ¿le puedes enseñar a mis hijos? Y yo dije, pues, vamos a ver qué tal lo hago, ¿no? Me empezó a gustar mucho, pero yo recuerdo que cuando estudiaba, cuando era niño, recuerdo que me golpeé. No están para saberlo ni yo para contar nada, pero yo creo que a varios de nosotros nos pasó, ¿no? Que no salíamos a jugar y nos mandaban a la música y de repente ya estudiando no nos salía la lección y de repente sentía un cinturonazo por aquí o un trancazo por aquí y eso en vez de ayudarme me perjudicaba porque yo terminé como que odiando un poquito la música. Sin embargo, cuando me mandaron a la escuela, que aquí está mi mamá, que gracias a su apoyo soy lo que soy, mami, muchas gracias. Gracias, ma. Gracias por todo tu apoyo. Cuando entré al... Imagínense, entré al conservatorio y veo a mi maestro llegando en su coche, ¿no? Así, último modelo. Se baja mi maestro y yo lo veo pasar y digo, qué buena onda. Y luego ya me entrevisto con él y me empieza a dar clases de una forma muy metódica, muy sabia. Y yo me empiezo a enamorar de la forma en que él me empieza a enseñar. Y le echo el triple de ganas. ¿Y qué creen? Que el fin de semana me dice, oye, Alex, te regalo unos boletos para irme a escuchar el viernes a Bellas Artes con la Sinfónica Nacional. Yo llego a Bellas Artes, me fui con él en su coche a Bellas Artes. Llegamos, lo reciben, adelante maestro, luego él se sube a su camerino a practicar, a calentar. Yo ya me voy a mi asiento, empieza la orquesta y empiezo a escuchar a mi maestro. ¿Cómo no me voy a enamorar de la música, no? ¿Cómo no me voy a enamorar? Después yo seguía estudiando. Y un día mi maestro ya me dijo, oye, Alex, ¿me puedes ir a suplir a la orquesta? Entonces, imagínense qué responsabilidad me dio mi maestro al ir a tocar con la Sinfónica Nacional en su lugar cuando se iba de giras mi maestro. Entonces, yo estoy totalmente enamorado de la música. Yo trato de enseñarles a los niños como a mí me enseñaron, del modo que me enseñaron, y creo que es un buen método. Los niños aprenden a leer realmente. Yo me acuerdo que cuando estudié aquí en Cuanalán, acabé el método, acabé mis 58 lecciones y de repente ya me tocó la hora de tocar, de enfrentarme a la realidad, y yo no sabía leer porque mis lecciones me las aprendía de memoria. Todos nos aprendíamos nuestras lecciones de memoria. Entonces a la hora de la realidad yo no sabía porque me aprendí todas las lecciones de memoria. Entonces, bueno, estamos innovando aquí en la Academia de Música, donde los niños realmente aprenden a leer y poco a poco van progresando, agarran el instrumento junto con el solfeo, les empieza a gustar la música, empiezan a amar la música. Y si ustedes se dan cuenta, los niños a veces no se quieren salir de la escuela, ¿no? Entonces yo creo que es una nueva forma de innovar la música, y primero Dios, con el favor de Dios, que nos vaya bien.
por último, me gustaría que nos comentara un poquito sobre su sentimiento, ¿no? ¿Qué es, cómo se siente usted, Alejandro Sánchez, como el maestro, que está tratando de impulsar el talento de estos chicos, ¿no? Potencializar un poquito sus capacidades y que logren estar como que en el ambiente de la música. Bueno, pues este ambiente de la música, y aquí vemos muchos músicos y no me dejarán mentir, en este ambiente de la música es muy complicado porque hay muchas, cuando uno empieza a salir a trabajar hay muchos vicios. El primer vicio es cuando te enfrentas y te dan dinero. Ya te dan tus 500 pesitos, imagínate, ya no, o sea, ya no quieres estudiar. Entonces, yo lo primero que quiero a los niños es hacer que se enamoren de la música. Y enamorándose de la música, no importa que te den el dinero, que te den las perlas de la Virgen, ya estás enamorado de la música y quieres más, y quieres más, y quieres más. Otro vicio muy grave aquí en la música es el alcohol, las drogas. Entonces, yo comparto mis vivencias con mis alumnos, y yo, gracias a Dios, no he necesitado ni una gota de alcohol para sentirme fuerte, para enfrentarme a la gente. Yo todo lo baso en el estudio, en la práctica, ¿sí? Entonces, eso le quiero inculcar a los niños. Otra cosa que les quiero inculcar a los niños es algo que, desgraciadamente, aquí en Cuanalán me he enfrentado mucho, muy, con algo muy grave, ¿no? Es que cuando alguien empieza a sobresalir, las demás personas empiezan a quererlo tumbar, a bajarlo. Yo lo que quiero es, no, apoyarnos unos a otros, para así llegar más lejos, pero todos, ¿sí? Y lo más importante, que sean buenos niños y que sean unos excelentes seres humanos. Bueno, pues muchas gracias. Él es el maestro Alejandro de la Academia de Música Cuanalán. Bueno, pues un fuerte aplauso para él y sus alumnos. Muchas gracias.